para empezar el día. Torreón. Muy buenos días, viernes 20 de noviembre le presentamos la información para empezar el día. Ante la elevada demanda de oxígeno medicinal, José Luna Riojas, coordinador de regulación y fomento sanitario de la jurisdicción sanitaria número 6 en Torreón, mencionó que los establecimientos de este elemento deben cumplir con ciertas normas para su venta. Aunque las tradicionales posadas navideñas se acercan, afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en La Laguna invitan a no realizar estas celebraciones para evitar que se originen más contagios de coronavirus. Sergio González Romero, secretario de Salud en Durango, indicó que ciudadanos voluntarios podrán vacunarse contra el COVID-19. Asimismo, solo tendrán que cumplir con algunos requisitos para aplicar la dosis. Según un estudio realizado a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, reveló que presentan problemas de salud debido al aislamiento obligatorio y la nueva modalidad educativa que se derivó del COVID-19. Así lo señaló Bonifacio Herrera, director del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango. Hoy se celebra el 110 aniversario de la Revolución Mexicana y se considera el acontecimiento más importante de la historia que transformó las estructuras políticas y sociales del país. Acompáñenos con toda la información 2 minutos antes de las 8 de la noche por Mega Noticias. Para empezar el día, Torreón.